¿Cuándo hablaste por última vez con Macri? Yo hablé una sola vez con Macri. O sea que la primera fue la última. Fue cuando la ciudad, en el 2010, dio unas preciosas medallas a algunos de sus ciudadanos y algunos que no pudimos ir al acto de recepción, él nos invitó a un beso en la Casa de Gobierno de la ciudad. Y ahí hablé y casi no voy a contar las anécdotas de ese encuentro. ¿Por qué? No, fue agradable. Es alguien que en el cara a cara, uno podría decir, sus excelentes modales mejoran cualquier cuestión. Se sentó a la mesa y uno de los que estaban recibiendo la medalla junto conmigo casi se desmaya porque se sentó a la mesa y Macri dijo: "Estoy harto de que los peruanos vengan a curarse a los hospitales de la ciudad". Uno de los que estaba sentado a la mesa, que no voy a mencionar porque no es una anécdota que me corresponda dar nombres, yo vi que empalidecía. Había que llevarlo a él a un hospital de la ciudad. Y claro, todos quedamos sorprendidos. Sorprendidos porque quizás alguien pueda pensar eso, pero decirlo de una manera tan brutal en un almuerzo donde no conocía a los comensales, que con toda gentileza había sentado a su mesa, era raro, ¿no? ¿No te da curiosidad intelectual, Macri? No. Hay otros políticos que me dieron mucha curiosidad.